A ver, permíteme una frase, ya. Mira, yo cuando leo, querido auditores, yo cuando leo que el miércoles 26 de julio va a haber un paro de profesores, miren la media verso, ¿no? A ver. Plan concreto para enfrentar la violencia escolar, o sea, el mundo de la izquierda, que ha sido complaciente y benevolente con la violencia escolar, ahora nos pretende convencer que va a parar por hacer un plan para enfrentar la violencia escolar. A continuación, soluciona los servicios locales de educación, pero por favor, si ha sido la izquierda en Chile la que se compró el cuento y nos inventó que la desmunicipalización y bla, 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 y que había que confiar en los burócratas de los servicios locales. Y hoy día cuando están la embarrada en los servicios locales, la misma gente quiere parar la educación, Gonzalo, para reclamar por los servicios locales. Después, bajo el pretexto del agobio laboral, yo tengo un gran aprecio por los profesores, mi abuela, profesora normalista, a quien adoro y que en paz descanse, pero jamás habría aceptado que no hubiera evaluación docente. Porque lo que hay detrás es que no quieren tener evaluación docente. Entonces, yo le pido al país que en momentos en que la educación está en crisis, no aguantemos un paro que lo único que tiene son aspiraciones ideológicas de la izquierda radical. Mario, todas las fichas se las están poniendo usted ahora, a ver. Sí, bueno, yo ese discursito de Diego que siempre aparece y que refleja muchísima ignorancia sobre lo que ocurre en el sistema escolar, la realidad de las escuelas en Chile, la realidad de cómo está funcionando desde hace muchos años, en forma bastante crítica, y que la desconoce absolutamente. Y en sus palabras se refleja esa ignorancia. Yo le quiero aclarar. Señor diputado, que nosotros como gremio, y yo he defendido mucho eso, proclamamos la absoluta autonomía de los partidos políticos y de los gobiernos de turno. Así que sea cual sea el gobierno que esté, nosotros vamos a defender lo que tenemos que defender, que es la realidad docente, la realidad de los colegios, la realidad de las comunidades escolares. ¿Y cuándo defendemos la educación a los apoderados, a los alumnos que cuando defendemos clase, las comunidades crisis, escolares, estamos defendiendo eso, pues, Diego? Diego, no sabe que hay colegios administrados por los servicios locales de educación que tienen plagas de ratones, que tienen baños insalubres, que tienen techos que se caen, y que viene hace años, porque eso es un diseño pésimo de la izquierda. Eso viene hace años. Cuando a ustedes como gobierno les tocó implementar los servicios locales de educación y los dejaron prácticamente votados, y usted como miembro de la Comisión de Educación debiera saberlo. Entonces, pero déjame terminar porque este tema es muy importante. Cuando ustedes les da lo mismo que haya colegios en el sur que no tienen calefacción y la sala de clase tiene temperatura cercana a 0 grados, pero si el gobierno y mis colegas tienen que decirle a los estudiantes, traigan frazada a la clase de mañana porque con este frío no podemos hacer clase. Cuando pasan esas cosas y ustedes lo ignoran y suponen y hacen el punto político, ideológico, porque ustedes no quieren la educación pública, entonces dicen, como la izquierda creó los servicios locales de educación, ustedes no tienen derecho a reclamar. Vamos a reclamar todo lo que tengamos que reclamar. Para defender a mis colegas que tengan condiciones adecuadas para hacer clase. Mira. Para defender a las comunidades escolares, para defender a esos niños que no pueden estar con 0 grado en la sala de clase. Oiga, Mario, usted está para defender a favor lo de que tengan baños decentes, si no baños insalubres. Oye, no le quepa duda que vamos a levantar la voz, aunque usted no le guste. Usted está a favor de la acusación constitucional contra el ministro, ¿no? Por las razones que se hizo esa acusación constitucional de ninguna manera. Porque fueron razones que tenían que ver. El capítulo sexto incorporado a los servicios locales. Todo Chile vio cuáles eran las motivaciones reales de esa acusación. Chile se dio cuenta que lo que había ahí era homofobia, que lo que había ahí era discriminación. Todo Chile se dio cuenta. Entonces no vengan con ese cuento. Póngase serios. Oye, déjame terminar, Fred. Ponte serio, Chalper. Porque ocurre que los problemas del sistema escolar son muy graves. El agobio laboral docente no se refiere a la evaluación docente. Tú ahí reflejas de nuevo. El agobio laboral se refiere a que hay estudios que demuestran que mis colegas trabajan 11, 12, 13, 14 horas adicionales a su contrato de trabajo a la semana, porque hay tal exigencia burocrática, administrativa, llenar formularios, entregar informes, que no tienen que ver con hacer mejores clases, y que mis colegas tienen ese agobio, le quitan tiempo a su descanso, le quitan tiempo a su familia, le quitan tiempo a su recreación. Profesoras que están hasta las 12 de la noche
llenando ya. Su formulario. Muy y cortito. Eso se refiere al agobio laboral. No seas ignorante, ya. Por favor. Diego Charper. Mira, Diego aquí, Charper. Mira, con menos superioridad moral que el profesor Aguilar, que lo conocemos, representa el gremio del Colegio de Profesores. Parece que no leyó la acusación. La acusación, Mario, para que tú sepas, contenía específicamente la incapacidad de este gobierno de hacer una licitación del catastro en el Fondo de Infraestructura para precisamente invertir adecuadamente los fondos de infraestructura para ir en beneficio a esos colegios que tú dices, que son esos colegios que tienen déficit de infraestructura. Lo que pasa es que la izquierda reconoce que existe ese problema. Pero obvio que pero ¿cómo no lo voy a reconocer si la diferencia entre tú y yo... Tú te quedas en la protesta, que es tu especialidad, tú te quedas en la queja, pero la tarea consiste en denunciar que este gobierno tiene esa licitación sin hacer. Pero nunca que lo denunciaste durante Piñera. Pero por favor, escúcheme un poco. Profesor, escúcheme. Profesor, usted tiene que tener un mínimo compostura porque hace las veces, profesor. Yo sé que se dedica más a lo gremial que a lo docente, pero trate de demostrar que es docente. Entonces, en ese marco, solo decirle a los auditores en su casa, acusamos al ministro porque no han ejecutado el fondo de infraestructura de manera eficiente. Segundo, programa Escuelas Arriba, que lo que buscaba era mejorar la situación de la pandemia en aquellas escuelas vulnerables. Lo cortaron. Liceo Bicentenario, le cortaron el presupuesto. El modelo de elección escolar, no han sido capaces de modificarlo y tienen la embarrada porque muchos padres quedan sin colegio. En materia de los servicios locales de educación, capítulo séptimo de la acusación, también lo impugnamos, porque obviamente el diseño de la izquierda, que les dijimos en todos los tonos, esto no va a funcionar, pero la ideología pudo más. Y hoy día cuando no funciona, resulta que la culpa la tenemos nosotros. Paremos el deseo. No, mira, acá Gonzalo, tengo que responder. Yo no creo que la crisis de la educación en Chile se resuelva suspendiendo el servicio educativo. Acá los docentes de un cierto sector político de la izquierda radical quieren parar para pedir, perdóname, por favor, consignas ideológicas, y lo que le pedimos a esa izquierda es que se deje de escudar en eso y que se dé cuenta que su ministro de educación, transversalmente considerado como incapaz, hoy día sigue en el cargo porque ellos han sido incapaces de poner Gonzalo, a alguien un minuto. Necesito un minuto, Gonzalo. Esa es la gran diferencia. 30 segundos, profesor, pero 30 segundos, lo corto. 30 segundos. Esa es la gran diferencia. Porque esos problemas que describe Diego, efectivamente vienen de hace años. Estuvieron todos esos problemas y muy agudizados durante el gobierno de Piñera. ¿Cuál es la diferencia? Que en el gobierno de Piñera él cayó. Ahora parlamentarios del Frente Amplio callan cuando los problemas están ahora. La diferencia es que nosotros como gremio docente y el profesorado en general denunciamos esos problemas durante el gobierno de Piñera y los denunciamos ahora. Porque no tenemos amarres políticos, no tenemos amarres ideológicos. Estamos por defender a nuestra gente y defender a las comunidades. Gabriel Emparte. Oye, mira, hace un rato atrás, Carlos Insulza y Mario Aguilar ponían así como cara de espanto porque en la política se negocia. Yo me acuerdo, y que se tira el tejo pasado. Yo me acuerdo cuando Carlos era presidente de la ANEF, me acuerdo perfectamente, un gran presidente de la ANEF. Muchas gracias. Él pedía el 12% de aumento del sueldo. ¿No fue el año pasado? No, pero más o menos, estoy ejemplificando. Tiraban el 12, el gobierno les tiraba un 1 y al final llegaban a un acuerdo en 5, 6. Entonces, cuando hablamos de tirar el tejo pasado, sabemos. Ahora, Aguilar, hablando de eso, o sea, a ver, Mario, seamos claros. En este país, los niños de primero básico, el 95%, 90% de los niños de primero básico no reconocen las letras del abecedario. En quinto básico, de la Universidad Católica. Falso ese dato. Absolutamente. En quinto básico, yo te escuché, así que y escuché, y no está en el petitorio, ¿verdad? Escuché tu grabada y tu cadena nacional. En quinto básico, los niños no son capaces de leer una frase. ¿A ti no te da vergüenza, Mario Aguilar, después de las vacaciones de invierno, parar el servicio educativo para que los niños aprendan más? Estos son los niños más pobres de Chile, porque los hijos de la educación privilegiada, como la llamas tú, no van a parar. Los que van a parar van a ser aquellos niños que tuvieron 2 o 3 años parados en pandemia, donde ustedes acusaron a un ministro por una acusación constitucional por querer volver a clase y reconocieron después, como gobierno, que eso había sido un exceso. Entonces, ¿no te da vergüenza parar el servicio educativo diciendo que vas a revisar la jornada escolar completa cuando eso significa que redunda directamente en la calidad no solo de los niños, sino además del problema que se le produce a los padres en materia de trabajo? O sea, esto no es un problema de la sociedad. ¡Qué ignorancia! Y tú una vez más parando el servicio educativo de este país. Yo, Mario, te voy a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que hiciste clase? Ya. Mira, Fabián. Yo creo que a quien se le tiene que caer la cara de vergüenza en este punto a la derecha, que tiene que
armar una acusación constitucional, que más encima fue fracasada, total, para enterarse de los problemas, o sea, de la educación en Chile, para enterarse que hay problemas en la JUNAEB, para enterarse que hay problemas de infraestructura, por favor. La derecha, yo creo que a la derecha no le gustan los profesores. Creo que incluso hay un tono de desprecio hacia los profesores. Y odian a los sindicatos, y odian a sus representantes sindicales, eso está clarísimo. Pero yo creo que lo que es importante, y eso por qué se ve, porque continuamente se le echan la culpa. Déjame, lo hizo muy bien en la NES. Continuamente le echan la culpa a los profesores de la crisis de la educación, continuamente los tratan de flojos, continuamente les exigen que hagan dos evaluaciones simultáneas para tener que probar no sé qué cosa, porque se perfeccionen. Mira, entonces que los parlamentarios perfectamente se sometan a una evaluación como le están exigiendo a los profesores. Que se sometan a la misma evaluación como están exigiendo los profesores. Y no lo hacen. ¿Saben por qué quieren esto? ¿Por qué quieren esto? Porque hay tecnócratas de la educación que no tienen idea de cuál es la realidad de las aulas. Déjame terminar, mira. ¿Ha hablado lo suficiente? Menos que Aguilar. Sí, termina, Fabián, termina. Oye, al menos hay tecnócratas educativos que no saben lo que pasa en las aulas, que no tienen idea y por lo tanto tienen que enterarse de la realidad. Tienen que enterarse de la realidad a través de informes, a través de evaluaciones burocráticas. Yo les digo a esa gente, que incluye a los ministros y incluye especialmente a los parlamentarios como Schalper, que pongan los pies en el barro, que sepan lo que se vive en los liceos. Y déjame terminar, Gonzalo, déjame terminar este punto, porque si no, déjame terminar, porque si no, no se puede. Fabián, termine, por favor. Y en esto quiero hablar con Mario. Quiero dirigirme a Mario, porque esta es la derecha que tenemos. Esta es la derecha que se va a oponer a todas las demandas de los profesores, que va a decir que son flojos. Entonces, no basta con una fecha, con un paro. Hay que reconstruir un frente educativo con los colegios, con el colegio de profesores, con los sindicatos, con los centros de estudiantes, con las federaciones, volver a hacer congreso abierto a las bases y volver a hablar de planes de movilización con demandas claras y transversales. Y esto lo he dicho varias veces acá, no hay ningún avance sustancial y cualitativo en la educación en Chile que no haya sido precedida por un importante proceso de movilización y organización de estudiantes y profesores. Y es una verdad histórica. Histórica. Sí, tan histórica que yo voy a decir una cosa. Hace tres años... Breve, por favor, por ley, parte. Que por ley se está suspendiendo la evaluación docente. Hace tres años. El motivo primero fue la pandemia, que era evidente. Hace tres años los profesores no se evalúan. Lo que Fabián dijo como una cosa que se evalúan ahí para evaluarse para algo, ¿sabes para qué? Para subir su sueldo. ¿Y sabes cómo es? Para mejorar cómo trabajan y para mejorar y perfeccionar. Pero eso, la mamá quería decir, pero te voy a decir, la quería decir algo. Pero solo un detallito para cerrar. Hace tres años se está pagando un contrato a la UFRO hoy día por más de 8.000 millones de pesos para que no se haga la evaluación docente. Por trato directo, señores. Entonces, este ministerio está pagando por un servicio que no se está dando. Solo voy a poner ahí nomás para que... Muchachos, tengo que seguir con más temas y quiero que la Maca hable. Ya, Maca. No, espéreme, profesor. Maca. Oye, se fue para el otro lado ahora el tema de las palabras. Pues estábamos equilibrando para acá y ahora Mario no quiere dejar de hablar. Bueno, primero yo creo que es muy importante en esta discusión separar a los profesores de lo que es el colegio de profesores. Exacto. Y a los primeros, yo les quiero dar mi total agradecimiento y un saludo especialmente a mis profesores del colegio Patricio Mequis de Maipú, que cumplen una tremenda labor también en la parte educativa y han dado más oportunidades a muchos estudiantes de la comuna. Y al colegio de profesores, mi más profunda crítica. Yo creo que somos el único país del mundo que en medio de una tremenda crisis educativa, los profesores, que son parte de la solución de la crisis educativa, se van a paro. A mí me parece realmente insólito, y le digo a Mario, que es un fiel representante de aquella izquierda que instrumentaliza a los gremios, que se vayan a paro cuando los niños no pueden seguir perdiendo clases por los caprichos ideológicos del Colegio de Profesores, que además representa una minoría del total docente de Chile. Y por último, con esto sí que termino, creo que es importante conocer los casos por la acusación constitucional que muy bien dijo Diego y no, que no sean parte del petitorio del Colegio de Profesores. ¿Cuándo van a parar alguna vez para defender la educación de los niños?
Nunca lo han hecho. Siempre es para los beneficios de los profesores colegiados del Colegio de Profesores. Ya, quiero, que necesito, necesito, no, muchachos. No, no, no. Necesito la mención. No, 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 profesor, profesor. Tengo otro tema. No tengo, no, 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 no tengo, no tengo.